Trabajábamos sin medios, sin nada. Nada, plata. El caso de mi padre, trabajaba y años, años, pero nunca recibía una remuneración de como salario. Ni, o sea, cada San Pedro hacían las cuentas, que más bien les salía endeudados. Les quitaban las ovejas, les quitaban los chanchos, les quitaban los bueyes, les quitaban las vacas, les quitaban la chagra. Todo, todo. ¿Por qué? Porque los indios no sabían leer y escribir. Es en los años 40, en el marco de la gloriosa y del crecimiento de la izquierda y el movimiento social que se dio en esa época, que se da una elevación de la lucha indígena y la constitución de la FEI. Uno de los ejes fundamentales de la FEI fue el grupo de organizaciones que se gestaron en la parroquia Olmedo, y sus, Olmedo y Zuleta, Pichincha e Imbabura, y concretamente tuvieron su eje fundamental en Pesillo. Había una necesidad de organizar para reclamar sus derechos, para implementar una educación bilingüe, pero eso hicieron de una manera clandestina porque los patrones no lo dejaban en ese momento que se organizaran, que abrieran los ojos, porque eso significaba de que si los indios abrieran los ojos iban a reclamar sus derechos. Quería saber que va a haber escuela, va a haber salud, va a haber terrenos que, para poder trabajar y para alimentación propia de trabajo de huasipungueros. ¿Y hasta cuándo vamos a ser esclavos? Esa era la preocupación. Se dio una lucha que se prolongó durante los 50, precisamente por la posibilidad de arrebatarle la tierra fundamentalmente al Estado. Habían propietarios privados, pero era fundamentalmente el Estado el dueño de la tierra. Ahí era sobre la pista los policías, porque los cuarteles salían y atacar, meter garrotice, balazos. Entonces la huelga era por acá, por ahí, como conejos espantados. Patrones, a pegar, rotura de cabeza, rotura de brazos, ¡cega del tiempo, jodero! A las haciendas llevaba a torturar y lo mandaban a la ciudad, y a la cárcel. Eso era el trato del patrón. He correteado por esas lomas, por esas aguas, donde que pasaban. Yo metí en ese puente, pasaban por encima, yo adentro, dentro del agua parada. Y le dije, ¿qué haces? Yo he sufrido bastante. En el año 64 hay un nuevo momento de lucha por la aplicación de la reforma agraria, por la entrega de las tierras de la organización y por un intento muy ambicioso de hacer funcionar los mecanismos de cooperación, los mecanismos cooperativos, en esta nueva forma de tenencia de la tierra que al final terminó siendo auspiciada por el Estado. En esta lucha concreta es donde se destaca Tránsito Amaguaña. Ella también andaba junto con los demás compañeros dirigentes a Quito, a pies, a ver a los compañeros dirigentes en Quito, a los abogados en Quito. Tanto que yo luchaba, tanto que yo andaba a pie. Tengo 25 viajes a pie. Compraba alpargatico, cargado me iba.
almorzando en Huayabamba, ahí sabía poner. Las consignas era que solución al campesino, la liberación. La toma de las instalaciones. Y la toma de las instalaciones que podía tomar meses, que enfrentaba con el cura, que enfrentaba con las autoridades, que enfrentaba con la policía. La policía llegó un momento en que tenía ya prácticamente un destacamento establecido en Pesillo por los conflictos tan repetidos que ahí se gestaron. Yo he caído. Yo he organizado. Yo he correteado a los enemigos. No he dejado de chincar. Pero después me llevo al penal. Pero realmente ahí está el coraje, ahí está la capacidad, ahí está la conciencia más divina para luchar por la causa de los indios en ese momento. Yo creo que eso es muy rescatable. 4 meses, 3 semanas de presa. Me preguntaban, ¿mataste al hijo? ¿Mataste al marido? ¿Mataste a un vecino? En presas me preguntaban. Tucuimanta mi lucharina, tucuipag nasuyapag, ¿qué dice atrás la mamá? Para todos hay que luchar, no solamente un pedazo, ni para uno, ni para dos, sino que para generalmente al pueblo hay que luchar los intereses. Eso tengo mi ideal. Así es, compañeros. Bonitamente, honradamente, racionalmente, cualquier palabra, cualquier ley, cualquier consejo, cualquier organización, cualquier sesión, si dicen de buenas, si se dicen de malas, tienen que conversar ustedes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a pasar? Que hizo en su momento lo que creyó que debía hacer.